Soy Octavio de la Torre, presidente de Teles Asociados, vicepresidente de Concanaco Servitur, director general en Trade and Law College y CUEJ Baja California. Sé de la necesidad que hay en México de contar con profesionistas altamente especializados. Por eso, te invito a prepararnos continuamente y mantenernos actualizados. Aun cuando nuestro grupo ya tiene más de 15 años de brindar soluciones en comercio exterior, el día de hoy cumplimos 3 años de esta excelente oferta educativa, en donde tenemos un doctorado en Derecho, maestría en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo y maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, todos con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal. En nuestro sitio, telesiasociados.com.mx, podrás encontrar más de 100 conferencias gratuitas impartidas por más de 70 destacados conferencistas de distintas partes del mundo. Un diplomado de clasificación arancelaria con 19 módulos que ya considera la reforma que entrará en vigor en diciembre de este año. También un seminario con 13 módulos del TEMEC impartido por los negociadores de este importante tratado. Próximamente arrancaremos con nuestra carrera técnica Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanera. En Trade and Law College, los catedráticos tienen la pasión por enseñar, pero sobre todo el conocimiento, y colaboran tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestro plan de estudios está muy actualizado, pero nuestros catedráticos, al ser expertos en la materia, te enseñan con experiencias y con ejemplos que podrás aplicar y seguro enriquecerán profesionalmente tu actividad. Recuerda que una maestría o un estudio de posgrado no solo mejora tu preparación profesional, sino también te ayuda a ampliar el networking o tus relaciones profesionales. Tenemos la experiencia de que los egresados han hecho más que amigos, sociedades, recomendaciones laborales e incluso han ampliado su cartera de clientes. Adicional a las clases, complementamos tu desarrollo académico con recorridos guiados a las principales dependencias, presentaciones de libros, certificaciones, conferencias, uso de tecnología, todas las herramientas que te permitan explotar al máximo tus habilidades. Pregunta por nuestros planes de estudio y conoce más entrando a www.tradeandlawcollege.edu.mx o escríbenos a info@tradeandlawcollege.edu.mx. También nos puedes contactar en el correo tlc@tlcasociados.com.mx.
Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos al diplomado en clasificación arancelaria que tenemos en TLC Asociados y Trade and Law College. Vamos a ver ahora dos nuevos módulos. El número 20, que va a tratar y vamos a analizar la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación que estamos aplicando ahora. Vamos a hacer un análisis de la estructura de esta ley y qué nos representa cada uno de sus elementos. Vamos a ver también cómo vamos a aplicar las nuevas notas nacionales y qué vamos a hacer con las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas. Y analizaremos también los números de identificación comercial, los NICOs, cómo se deben aplicar, cómo se deben procesar, cómo debemos aplicarlos para nuestra declaración y nuestra clasificación arancelaria. Estén con nosotros, los esperamos. Gracias.
Esta semana en Hagamos un Trueque, del 21 al 24 de junio, tendremos al Dr. Luis Alfredo Ávila López, director del Centro de Estudios China Baja California. El 21 de junio con el tema La Ruta de la Seda, One Belt, One Road. El 22 de junio tendremos al Dr. Octavio de la Torre, presidente del corporativo Teles Asociados y vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente en Concanaco Servitud, así como también presidente de WCA Capítulo México, con el tema Puntos críticos de la reforma en comercio exterior y aduanas y los KPIs. El 23 de junio tendremos al maestro Ricardo Méndez Castro, líder de consultoría en Teles Asociados, director académico en Trail Law College, CUEG, Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, con el tema Actualización de Comercio Exterior. El 24 de junio tendremos al licenciado Oscar Rivera Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de la Información, MXTI, y fundador del Centro de Innovación Industrial, la NIB, Laboratorio Nacional de Industria 4.0 y Blockchain, con el tema La Transformación Digital de las Aduanas. No olvides que puedes ver todas nuestras transmisiones en vivo a través de Zoom, YouTube y Facebook. También puedes encontrar todos los audios de nuestras pláticas a través de nuestro podcast. Búscanos como Hagamos un Trueque en cualquiera de estas plataformas y escúchalos donde quieras. Esto es Hagamos un Trueque de TLC Magazine México. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Denme un segundito. Perdón, problemas técnicos. Pero bueno, me da mucho gusto verlos. Buenas tardes en Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos y hoy es 21 de junio y empieza el verano. Hoy es el día más largo del año. La verdad es que en lo personal a mí me gusta muchísimo el verano, lo disfruto mucho. Hay más luz, nos dura más el día, entonces a mí la verdad me gusta más. Así que también cuando hacemos un trueque ya no termino de noche, entonces la verdad me gusta. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos va a ayudar a conocer a nuestro gigante asiático, bueno, la potencia del futuro, que el tema es One Belt, One Road con el doctor Luis Alfredo Ávila López, a quien te damos otra vez la bienvenida para hacer un trueque con el tema La Ruta de la Seda, One Belt, One Road. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a Trail Law College. Gracias, Daniela, y muy contento aquí una vez más en el Trueque. Y bueno, también le damos la bienvenida a todos nuestros panelistas. Otra vez me da mucho gusto verlos, a quienes se conectan a través de todo México, de nuestras redes sociales. Y doctor Alfredo Ávila y a todos los invitamos a ver nuestro dato peque del Trueque. Es ya ahorita tradición, creo que no te tocó, pero va a estar interesante. El dato peque del trueque de hoy. A través de la conferencia del programa CityPath, llevada a cabo el pasado mes de marzo con el personal del CBP, se comunicó que la misión del programa es asegurar y acelerar el movimiento de mercancías, así como evitar riesgos en la frontera. Es por ello que es importante recordar las distintas amenazas que recientemente se han presentado en las cadenas de suministro. Estas amenazas pueden ser categorizadas, por ejemplo, externas, las cuales son amenazas globales, el terrorismo, e internas, que pueden ser ataques cibernéticos y contaminaciones de la carga como el tráfico de productos ilegales e incluso humanos. De acuerdo con el CBP, los ataques cibernéticos han ido en aumento, ya que estos ataques no solo son dirigidos hacia una empresa en específico. Cualquier empresa, por no tener el conocimiento necesario, puede caer en uno de los engaños usados por los cibercriminales para obtener información crítica, hacer mal uso de ella e incluso mantenerla secuestrada para pedir una recompensa monetaria a la empresa. Otra de las amenazas internas es la conspiración entre empleados y grupos delictivos, utilizando las operaciones e instalaciones para actividades ilegales de contrabando. Es importante, compañeros, conocer las medidas mínimas de seguridad a implementar en las actividades y operaciones de la empresa. Por ejemplo, las inspecciones de 17 puntos con los instrumentos de tráfico internacional, ya que los grupos delictivos hacen alteraciones a estos para poder utilizarlos para el contrabando de productos ilegales. Durante esta conferencia se mencionaron distintos casos de decomiso que se han presentado recientemente.
En uno de ellos, el empleado de una empresa certificada Citipad, quien fue capacitado y comparte el compromiso de la empresa al garantizar la seguridad de suministro, al realizar la inspección del contenedor, se percató que algo estaba fuera de lugar y alertó a sus superiores, así como a las autoridades, de manera que se encontraron 500 kilos de hashish. Otro ejemplo fue de una empresa transportista que también cuenta con la certificación Citipad y que notó que un cliente le hacía cambios de dirección de último momento, por lo que alertó al CPP y se encontraron muchos narcóticos en la frontera de Canadá. Otro tipo de incidentes de seguridad que se han reportado en repetidas ocasiones es la falsificación o suplementación de los sellos de seguridad. Por ello, se recalcó la importancia de desechar los sellos de seguridad de forma correcta, ya que los grupos delictivos han estado utilizándolos una vez contaminada la carga. Debido a que los empleados, y en su caso también operadores, en ocasiones no realizan el método VVTT, que se refiere a procedimiento de inspección de sellos de seguridad y contenedores Citipad de manera correcta, no pueden detectar de forma oportuna si un sello ha sido falsificado o si la carga ha sido comprometida. Te invito a que te asesores con nosotros, a que nos sigas y que tu empresa conozca las bondades del programa Citipad. Son actividades y medidas que te ayudarán a evitar incidentes de seguridad en la cadena de suministro. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Del trueque, muy bien, ya fue más cortito, y bueno, recuerden que si quieren ver los datos peques del trueque, son datos pequeños pero interesantes, que los pueden ver a través, ya lo pueden buscar en un podcast, diciendo el dato peque del trueque, y bueno, son estos pequeños tips. Y bueno, para dar inicio a nuestro trueque de hoy, no sé si me permite presentar la semblanza del doctor Alfredo Ávila. El doctor Luis Alfredo Ávila López es director del Centro de Estudios China, Baja California. Él es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Mundial por el Southwestern University of Finance and Economics de Chengdu, no sé si lo pronuncio bien, Sichuan, China, y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es perito traductor del idioma chino mandarín, certificado por el gobierno de Baja California en 2018. Es docente de planta en su alma mater y coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma casa de estudios. Posee reconocimientos al perfil deseable del PRODEP y de la excelencia académica por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y además también es docente y catedrático de Trade and Law College. Pues bienvenido, doctor, es un honor tenerlo por aquí. Muchas gracias, Daniela, y gracias también a todos los que se encuentran aquí, muy contento de participar una vez más, que me den la oportunidad de transmitir un poco del conocimiento. Pues este es un tema muy interesante, vamos a hablar un poco sobre la ruta, no del vino, ¿verdad? Ya está para otra ocasión, pero la ruta de la seda. Y pues muchos de ustedes ya la debieron haber escuchado desde niños, ¿no? Cuando se hablaba de los viajes de Marco Polo y eso. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. Y si tienen alguna duda, pues creo que al final, ¿verdad? Hay un espacio para las preguntas. Así que también allí, si quieren participar, ¿no? Bien, ahí tienen mi correo electrónico por si están interesados en el tema o alguna pregunta. Cabe señalar de que en este momento, de hecho, el Trade and Law College está dando un diplomado y yo voy a dar ahí un módulo en donde el día de hoy se va a ver una probadita de lo mucho que se va a ver en el diplomado, porque se va a ver cómo se calculan los impuestos, cómo es el sistema financiero de China, que no se alcanza a ver, ¿no? en una sesión de una hora. Bien, el tema de la ruta de la seda, creo que ya todos ustedes se han percatado de que tiene mucha expectativa, y por parte de Estados Unidos y de Europa, pues mucho más. Recientemente, creo que la semana pasada, hubo muchas noticias al respecto, estas que están aquí viendo, las tomé así aleatoriamente del internet, pero se reunió el G7, ustedes saben, y uno de los puntos más importantes era contrarrestar esta ruta de la seda que tiene, la novedad, ¿no?, que tiene China, y crear algo alterno. Lo complicado aquí
es que para China es solamente China, o sea, ellos tienen el control de todo el proceso, mientras que el G7 son diversos países. Por ejemplo, Alemania está muy, muy coordinada con la economía china. Muchas de sus empresas, pues son gigantes en gran parte porque están dentro del mercado chino. Los chinos, recordemos, son en este momento los que más consumen autos de lujo, productos de lujo que Alemania produce, pues ustedes saben, de manera muy, muy fructífera, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo resumo en tres puntos. Vamos a ver una breve reseña histórica del por qué se retoma otra vez este tema de la ruta de la seda. Vamos a analizar la iniciativa actual, ver qué tanto nos compete a nosotros como mexicanos. Y la última es, pues, cómo China realiza esos negocios, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta al momento de iniciar un negocio con ellos? Bien, para iniciar con la breve reseña histórica, hay unos puntos que hay que entender y esto siempre los comunico antes de iniciar, ¿no?, esta plática. El proyecto no es beneficencia, así que si estamos pensando así como que nos va a ayudar China para el crecimiento, no, porque prácticamente ellos están buscando su beneficio. Y no está mal, no, yo siempre también les comento a los estudiantes, la obligación de defender a los mexicanos es del gobierno de México, no es del gobierno ni de China ni de Estados Unidos. Ellos van a defender obviamente a sus propios nacionales. Así que partiendo de esto, entendiendo de que la ruta no es que nos vaya a traer solamente beneficios y que lo vayamos a ver en corto plazo, no, no va por ahí. El interés que tienen es estratégico los chinos en esta ruta. Por ejemplo, en infraestructura, como son los puertos, los aeropuertos, a lo mejor infraestructura en carreteras, en parques industriales. Eso es en lo que están enfocados actualmente en la ruta. No está completa aún, entonces todavía está en progreso. Así que todavía hay tiempo de que más países se vayan adhiriendo, entendiendo de qué trata. Latinoamérica todavía no tiene presencia, una gran presencia, ¿no?, en este momento. Y pues debemos entender obviamente que la ruta, la original, era para conectar Europa con Asia. Entonces vamos poco a poco, ¿no?, al llegar al continente americano. También hay obstáculos que vencer por este lado del mundo, así que vamos a analizar. La ruta de la seda, que hacía referencia obviamente a la reconstrucción de la antigua ruta que unía China y Europa, hace 2000 años más o menos, y recientemente fue una iniciativa lanzada en el 2003. Entonces, inició, básicamente fue, renació, podemos decir, a partir del 2013 con el presidente actual de China, con Xi Jinping. La ruta de la seda en aquel momento, puede ser, era una forma de comercializar, de pasar productos de un lugar a otro. Hay un libro ahí que los viajes de Marco Polo, que todos lo hemos escuchado. Sin embargo, yo recuerdo cuando estaba en China que los chinos decían, bueno, a lo mejor esto nunca pasó, porque a Marco Polo se le pasó, por ejemplo, mencionar que los chinos comían con palillos. Y creo que si alguien va a China por primera vez y regresa, sería una de las cosas, ¿no?, que diríamos, oye, allá no comen con cuchara, comen con palillos, ¿no? Y algunas otras cosas que los chinos ya habían avanzado. Entonces, también hay duda, ¿no?, de ese libro, de si realmente llegó o si simplemente recopiló historias de personas que ya habían llegado, ¿no?, allá. Esta ruta unía la antigüedad a China y Roma, que eran, pues Roma era el centro del mundo occidental y pues China estaba en ese momento muy desarrollado en cuestiones ya tecnológicas y pues de esta forma se movía. Esta es la ruta que están viendo aquí en el mapa, pues prácticamente iba de Beijing o de Shanghai, que son en el lado, en la costa este, y pues pasaba por todo el Medio Oriente, eran complicados. ¿Por qué no pasaban por el sur? Pues porque aquí está los Himalayas, ustedes saben, y son muy difíciles de pasar, así que prefirieron tomar esa ruta en el norte. También existió una ruta marítima, por eso algunos autores dicen, no, es que es la misma ruta, ya incluyendo América,
porque también existía una ruta en aquel momento que era por el mar, con el almirante Zheng He, que navegó esa ruta de 1405 a 1433. Varias veces los barcos eran en amplitud superior a los de Cristóbal Colón, fíjense, y con el uso de la brújula en aquel momento. Desde 1568 hasta comienzo del siglo XIX existió la ruta del Galeón de Manila. En ese nos correspondía mucho a México, porque México todavía era parte de la Nueva España, y en el puerto de Acapulco zarpaban, ¿verdad?, todos estos galeones hacia Manila. Entonces, desde ahí nosotros ya teníamos un comercio directo con Asia, y de Acapulco se trasladaba a Veracruz, y de Veracruz ya pasaba a España. Ese era el proceso. ¿Qué era lo que se pasaba de México hacia Oriente? Principalmente plata. Pero también había otras cosas como productos que no existían allá, como el maíz, como el tomate, productos que eran exóticos allá. Por parte de Asia, ellos nos traían a México pues cerámica, porcelana, seda y productos que aquí eran pues novedad. La iniciativa actual, ¿qué es lo que comprende? Bueno, en 2013 el concepto de la franja económica o la ruta de la seda fue presentado por el presidente Xi Jinping en una visita que hizo a Kazajstán, un país que está en el centro de Asia. En 2013, pero en octubre, el presidente Xi propuso construir una comunidad china ASEAN, que son países de Asia en general, y ofreció orientación sobre la construcción de una ruta marítima para el siglo XXI. Y con esto promover, ¿no?, el comercio de China, que era lo principal. Para el 2015, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio publicaron conjuntamente un plan de acción sobre los principios, el marco y las prioridades y mecanismos de cooperación en la iniciativa de la franja. Esto abordaba distintos temas. China es una forma de comercializar con China, es que ellos deciden cuáles son esos rubros económicos en los que les interesa, ¿verdad?, que participar. No es directamente con todo. La visión original de China era primeramente conectar Asia con los continentes más cercanos a ellos, que era Europa y África. Eso era el inicio. África, ya sabemos, es un continente que por mucho tiempo han estado descuidados, diría yo, por parte de la inversión europea y estadounidense. Y solamente han recibido apoyo cuando quieren que cambien alguna política, alguna forma de alguna tradición que ellos tienen, que a veces suenan tradiciones muy, muy arcaicas y muy fuertes para Occidente. No voy a mencionar algunas, pero ustedes han visto ahí algunas que... Pero al final, pues, yo siempre opino de que pues, es cultura de ellos. Creo que tienen que pasar por un proceso para cambiar, igual que nosotros, ¿verdad?, que hemos cambiado. Creo que la ayuda económica no se debe de decidir por si hacen o no el cambio, ¿no? Al contrario, creo que ahí es el proceso, el apoyo técnico de combate a la corrupción, etcétera, ¿no? Pero por el lado de Europa, pues el camino ha sido pues, más rápido. Hay un proyecto para llegar hacia Londres, que desde China el tren llegue hacia Londres. Hay un gran apoyo de China en los puertos de Europa, que les platico, por ejemplo, el puerto del Pireo, se tuvo la oportunidad de estar, y hay gente ahí que está en contra de que China tome el poder en ese puerto pues histórico de Grecia, ¿no? El Pireo. Ahora ellos se quejan de que perdieron derechos, de que los chinos sí han hecho mucha inversión, pero han contratado mayormente empleados chinos. Entonces ya no requieren tanto empleados griegos, que perdieron algunos beneficios fiscales que tenían, y culpan a Alemania, porque Alemania fue la que los obligó a privatizar el puerto, o sea, venderlo al mejor postor, porque
tenían una deuda, como saben, con la Unión Europea, y Grecia pues no tenía forma de pagar, así que dijeron, pues van a tener que tomar medidas drásticas. Y una de ellas fue ceder el Pireo, y pues obviamente ahorita en crisis económica, China es de los que tienen ahorita el capital, así que ellos fueron los primeros y los que se quedaron con el puerto en su mayoría. Entonces hay muchas quejas ahí, ahorita vamos también a analizar por qué. ¿Qué razones pues tiene China para esta propuesta? No salió de la nada, no crean que algo sentimental, que dijeron vamos a reanudar, ¿verdad?, esta ruta de la seda antigua. No. Lo que están buscando es encontrar un nuevo motor para su crecimiento económico. Hasta el momento, en gran parte de las exportaciones, China ha crecido, pero llega un momento en el que tienen que ampliar mercados. O sea, ya no hay forma de con el mismo mercado seguir incrementando las ganancias. Quieren acelerar el desarrollo del interior del país, sobre todo en la parte occidental. En el trueque anterior les expliqué cómo el mapa de China se configuraba un poco como el de México, en el que el norte de México y centro está un poquito más industrializado que el sur de México. Eso pasa en China también, pero si volteamos el mapa, el este de China está más industrializado que el oeste. Así que ahí ustedes se dan cuenta de la dificultad que tiene China y el interés que tiene para que la inversión se mueva ahora hacia el occidente. Usar la enorme capacidad instalada de muchas de sus empresas que han visto reducir el uso de esa capacidad ante la desaceleración del crecimiento económico y la enorme construcción de infraestructura ya realizada. Por último, también busca incentivar la inversión de sus empresas en el exterior, encontrando alternativas para sus reservas, ¿no?, que tiene en dólares. La ruta de América Latina, hasta el momento, las compañías y los bancos chinos tienen interés más o menos en 150 proyectos. Aquí ya tenemos presencia de bancos chinos, por ejemplo, en Ciudad de México creo que ya está el Bank of China y creo que también está el Industrial Bank of China. Esos son dos de los bancos más importantes de China y ya tienen presencia no solamente en México, sino en muchas partes de Latinoamérica. A veces los proyectos que tiene el gobierno chino van colgados con deja entrar un banco chino, ¿verdad? Porque es la forma en la que ellos hacen la transacción más fácil, ¿no? Con yuanes y con su forma de trabajar. China ha aumentado su construcción de infraestructura de transporte en América Latina durante los últimos 5 años. Esa es una forma, obviamente, de lograr que pues se muevan hacia el lado de China. Recordemos, hay pocos países que todavía reconocen a Taiwán, que es la República de China. Y China ha estado en un esfuerzo considerable para mover a esos países, Guatemala, por ejemplo, que todavía apoya a Taiwán en vez de la República Popular de China. Entonces, China les pone como beneficios, ¿no?, a los que se mueven, como creación de infraestructura, creación de estadios también. En Costa Rica desarrollaron un estadio. Y pues diversos proyectos, ¿no? También ha expresado interés, alrededor de la mitad de estos se han ya materializado. Entonces, va bien también hasta ahorita en eso. Ha sido exitoso en la adquisición y construcción de instalaciones portuarias en América Latina. En México hay proyectos también. Aquí vamos a ver algunos. Y pues China Harbor es el que destaca entre sus pares de América Latina, ¿no? Tenemos aquí una inversión fuerte de China en el Manzanilla Container Terminal, que se encuentra ahí en Manzanillo, ¿no? Aquí están algunos proyectos que alcancé a ver desde el 2002 al 2018. La inversión china en los países de la franja y la ruta han aumentado un 30% de 2019 a 22 mil millones de dólares, un 30% más que en 2018. O sea, el crecimiento es considerable año con año. Y la influencia en Latinoamérica también es muy, muy grande. Valdría la pena analizar aquellos países que han dado un pasito, así como cuando entramos a la regadera en tiempo de frío y que primero la mano, luego el pie. Creo que hay algunos países que poco a poco han estado ingresando, ¿verdad?,
a este mundo con China, y valdría la pena analizar qué beneficios o qué desventajas tuvieron con ese cambio que obtuvieron. Los negocios en China, pues hasta el momento las compañías y los bancos chinos han indicado que aproximadamente 150 de los proyectos, como les comenté, ya están materializados, así que están, yo les podría decir, la mayor parte en transporte público. Hay muchísima inversión en ello, como lo mencioné al inicio, es una parte estratégica, ¿no? Para los chinos el de desarrollar parte de la industria automotriz también. ¿Por qué es importante? Aquí a veces hay personas que me dicen, pero ¿por qué no hacen un centro de Estados Unidos si está más cerca? Sí, hay muchísimos estudios de Estados Unidos, pero no hay que perder de vista que tenemos también descuidado al otro país que es importante. Y en el mundo nosotros estamos experimentando una guerra, no solamente comercial, también política, también tecnológica, entre Estados Unidos y China. Como mexicanos, nuestro deber es simplemente abrirnos a ambos países, porque cerrarnos creo que va a ser un error. Los mayores exportadores del mundo son China y Estados Unidos, y los mayores importadores son Estados Unidos y China. O sea, son, nada más los voltean de lugar, pero ambos países son los que lideran el comercio internacional. Si ustedes tienen una empresa y quieren crecer, el mercado chino es una muy buena opción para crecer. Estados Unidos siempre ha sido y lo va a continuar siendo, eso no hay que olvidarlo, pero dejar de ver hacia China, dejar de ver el potencial que hay, creo que es una desventaja y otros países se nos han adelantado. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos y China, la línea roja es la exportación a China, la línea azul es la exportación a Estados Unidos. Vemos cuál de las dos ha estado descuidada, ¿verdad? Hemos sido muy inteligentes, eso hay que aplaudirlo, con el comercio que hacemos con Estados Unidos. Ha sido un comercio constante, una historia larga, una historia de altos y bajos, ¿verdad? Pero, pues ha tenido beneficios. Sí, comercialmente sí hemos visto que se han incrementado las exportaciones, mientras que con China es al revés. Lo que se ha incrementado son las importaciones. Le compramos mucho a China, pero no le vendemos casi nada. Son productos muy, muy en específico. Entonces, este es un reto, es una fotografía hasta ahorita, hasta 2019. El periodo de la pandemia, pues, no lo consideré porque todavía no hay tantos datos preliminares. Pero en el 2019, hasta donde terminó la pandemia, pues íbamos muy mal con China, todavía con muy poco crecimiento de las exportaciones. Entonces, ¿cómo negocia China? ¿Qué hay que esperar al hacer un tratado de libre comercio con China? Que hay una discusión ahí muy, muy grande entre personas que están a favor, personas que están en contra. Yo escucho ambas partes, pero creo que el no hacer nada, ustedes saben que en economía no hacer nada tiene un precio también. Si ustedes dicen, me pongo a estudiar la maestría aquí en Trade and Law College o no me pongo a estudiarlo, el no estudiarla también tiene un precio. Y ustedes pues tienen que asumir el no haber hecho algo. Cuando tú firmas un tratado de libre comercio, hay riesgos, claro que sí. Por eso hay que analizarlo bien, hay que ver qué es lo que va a proponer México. A la mesa México tiene que ir con un Estado de Derecho sólido, con leyes fuertes, para no permitir obviamente que se violen, ¿verdad?, estas leyes. Pero ¿qué esperar entonces, así a grandes rasgos, de un tratado con China? Bueno, los tratados de libre comercio firmados por China son todos distintos. O sea, así que si ustedes quieren ver así como que un modelo que les pueda servir como una idea de cómo va a ser, quizá no va a ser así.
porque el que tiene con Chile, el que tiene con Costa Rica son distintos. Con Chile sabe que tiene una reserva de cobre muy grande, entonces pues con Chile tiene otras características que con Costa Rica, que es un país en Centroamérica más pequeño, que a lo mejor tiene una industria alimentaria a lo mejor más fuerte, entonces van a moverse para ese lado y no van a coincidir en muchas cosas. Aceptan cronogramas de cerca de 20 años. Eso es más o menos un tratado de libre comercio. No de que vamos a ver si empezamos y a ver qué tal. Pues generalmente ellos buscan un tratado de 20 años por lo menos. Incluyen exclusiones de productos. Por parte de ellos, vénganse preparados de que van a decir este producto no, este producto no, este producto no. Así que de parte de México también, yo sé que vamos preparados en qué productos, ¿no? ¿Qué industrias son sensibles para nosotros? ¿Qué industrias necesitan más tiempo? Ahora hay que también tomar en cuenta de que el propósito de estas exclusiones momentáneas es para dar tiempo a que se desarrolle la industria y sea competitiva. No nos vaya a pasar a lo mejor con la industria del zapato, que pues ya llevamos años tratando de mover los procesos, pero pues no, ¿verdad? Todavía están muy bonitos los zapatos ahí por el Bajío, por Guanajuato, de muy buena calidad, eso sin lugar a duda, pero los procesos todavía son lentos. Entonces, producir un zapato de esa calidad pues toma tiempo porque es pues una obra de arte prácticamente, mientras que China pues está desarrollando sus proyectos para lograr que los zapatos sean de calidad cada vez y más rápido. Entonces, el apoyo, la inversión en esas industrias pues, viene del país también, de la iniciativa privada también. Así que eso es tarea del país, no, no de China. Ellos simplemente nos van a decir las exclusiones que de acuerdo a su comercio necesitan tiempo. No incorporan normas OMC Plus en varios capítulos sensibles, sea algo que tenga un impacto en México y que no esté en el reglamento de la OMC, en las normas, perdón, de la OMC al principio, pues eso tampoco no es aceptado generalmente por parte de China, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con China, pues no van a negociar compras públicas. También eso hay que tomarlo en consideración. Y aceptan regímenes excepcionales, también de algunos puntos que sean sensibles en cada país, por ejemplo, que al combate a la corrupción, el combate a algunos, en eso ellos prefieren no meterse, ¿no? Por eso es importante aquí recalcar que en África han tenido pues mucho éxito los chinos, porque no llegan con una imposición de algo, con una propuesta de algún cambio en ellos, sino simplemente apoyan, ¿no? Las obras, obviamente con beneficio para ellos también. A mí me tocó una vez yo trabajé en la empresa de petróleo de China, que es Sinopec, allá, y estuve en proyectos de Latinoamérica, de aquí de México, pero también estuve viendo los proyectos que tenía en África. Y son proyectos muy, muy, muy grandes, la verdad, en la parte petrolera de África. Llevan a capacitación a los africanos, a China. Les dan allá, pues, como una estancia de un mes en el que los preparan para ver cómo trabajan los chinos, cómo son los procesos allá. Y también a los chinos siempre los preparan con bastante tiempo de anticipación, con el idioma del país donde van, con la cultura, el respeto a las ideologías que tienen ese país. Entonces, sí, yo me di cuenta, yo lo presencié de manera personal, que sí tienen una forma de trabajar en la que respetan mucho hacia dónde llega. O sea, no llegan con la idea de yo me voy a comportar así como me comporto en China, sino que sí se toman la molestia de analizar hacia dónde va. Entonces, eso me impactó a mí, la verdad, y creo que por eso han tenido tanto éxito en África, ya que la cultura que tienen pues es difícil, ¿no? De,
de cambiar de un momento a otro. Aquí les pongo dos ejemplos de lo que pasó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, un ejemplo de Costa Rica y un ejemplo de Chile, para que vean que en realidad no hay una bolita mágica así en donde que yo les vaya a decir si van a tener éxito o no van a tener éxito, ¿no? Aquí está Costa Rica, que por lo visto no tuvo éxito, lo firmó en 2011 y crecieron sus exportaciones de frutas y verduras, pero ocurrieron muchos efectos negativos, como pues invasión prácticamente de productos chinos ahí a la entrada a Costa Rica, tomaron algunas instalaciones que como les comentaba, pues necesitaban inversión y pues de alguna forma se apoderan de esta parte. Y Costa Rica no logró incrementar las exportaciones. No logró modificar, no logró, más allá de frutas y verduras, no logró entrar al mercado chino hasta la fecha, ¿no? Que es el momento de este estudio. Pero si se dan cuenta, hasta antes o antes de las negociaciones del tratado, pues venían ahí más o menos igual. Si ustedes observan aquí, se ve como poco a poco ahí, a veces China, a veces Costa Rica, pero no había una diferencia profunda. La diferencia se amplió cuando se estaba el previo, ¿no? El previo para firmar el tratado y posterior al tratado. Entonces, ese es un ejemplo que no benefició. Pero aquí hay un ejemplo positivo. En Chile, el ejemplo, pues ahorita en Latinoamérica de excelencia es Chile, porque mantuvo el superávit comercial y aparte logró consolidar nuevas líneas de productos. No solamente lo que ya venía tradicionalmente exportando a China, como es el cobre, ¿no? Principalmente otros metales. Entonces aquí Chile logró exportar más, incrementó la exportación después del Tratado de Libre Comercio, ha incrementado mucho más. Sí, las importaciones de China también, desde China también han crecido, pero Chile ha logrado tener ese superávit siempre. Entonces, habría también que analizar ya en otro trueque, ¿verdad? Ya a lo mejor con detalle cada uno de estos países, qué fue lo que logró que Chile sí tuviera éxito y que Costa Rica a lo mejor no. Entonces, México, pues ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ese comiendo las uñas de qué pasará, ¿verdad? ¿Será buena idea? ¿Será mala idea? ¿Nos vamos a arrepentir? A lo mejor vamos a lograr esa medalla de oro que siempre hemos buscado de diversificar la economía, o sea, de que por fin no dependamos de un solo país. Lo vimos ahorita con Donald Trump, que el riesgo que es depender de un país, porque cuando dependes, llega un presidente como él y sabe que tiene el poder, sabe que tiene el sartén por el mango, porque esa era la realidad. Los que iban a perder, pues éramos nosotros, ¿no? A pesar de que nos diéramos ánimo, pero pues lamentablemente eso sucede cuando no se diversifica, ¿verdad? La economía. Así que por parte de esto, yo quisiera, antes de continuar la siguiente, dejar esa reflexión de qué consideran ustedes, de acuerdo a su experiencia, a lo que han visto, ¿se conviene? No conviene, ¿por qué, verdad? Porque cada una de las dos razones. Yo les doy aquí una pista de lo que hemos encontrado al analizar a Chile, a Costa Rica, sin ir muy a fondo, pero mucho tiene que ver con el Estado de Derecho. Si ustedes, si les pongo la analogía de su casa, si ustedes tienen las reglas en su casa muy claras, no voy a llegar yo y quitarme los zapatos y a lo mejor abrir el refri y agarrar la leche y todo, porque ustedes tienen sus reglas claras, son reglas que se respetan, en su familia a lo mejor las llevan a cabo. Pero ¿qué pasa si no hay reglas? Y si no hay una forma de guiar, entonces yo voy a llegar a esa casa y pues puedo hacer lo que yo creo que está bien, lo que me beneficia a mí.
Eso mismo pasa con China. No es que China o Estados Unidos o Europa vengan y quieran hacer lo que quieren. No. Es simplemente que haya reglas claras de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Creo que Chile por allí va, si gustan investigar, en que es un país un poco más ordenado en cuestión legislativa y China sabe a qué va, ¿no? Antes de llegar, ellos ya tienen una estructura de cómo es la dinámica, ¿no? En Chile. Las importaciones mexicanas provenientes de China se concentraban en 2019 en electrónica y autopartes, con un 61% del total. Las exportaciones ahora mexicanas, por el contrario, se concentraron en petróleo y diversos minerales, 43% del total, así como autopartes y productos electrónicos, un 28%, lo que ya también conocemos. Fuera de ahí, pues no hay mucho que buscar. Hemos ahí apoyado a algunas personas que tienen ideas para exportar. Algunos por ahí que exportaban algas hacia China. Alguno que otro exportaba patas de pollo, que aquí no se consumen tanto, pero en China pues, son un delicatessen allá. Así que siempre tienen demanda. Pero pues hay que prepararse para ver cuáles son obviamente los lineamientos, ¿no? Que necesita China para exportar esos productos. Y otros productos y servicios también, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que ahorita les mencionaba sobre lo que se va a ver también en el diplomado para los que también estén interesados? Vamos a ver a desmenuzar el sistema tributario. O sea, ¿qué esperar ustedes? Si dicen, ah, mira, quiero hacer un negocio en China. Bueno, pues por lo menos yo creo lo más responsable es prepararse para ver qué es lo que viene. El sistema fiscal, el sistema financiero, el sistema administrativo, no son iguales al de México, no son iguales al de Estados Unidos, no son iguales al de Europa. Entonces, creo que una forma de iniciar, si ustedes quieren emprender con un negocio en China, es por lo menos darse una idea de, oye, ¿qué espero en el sistema tributario? ¿Puedo ser residente? ¿Necesito el domicilio? ¿No necesito el domicilio? ¿Cuánto tiempo puedo estar en China? ¿Qué es lo que se aconseja? Todas esas preguntas, pues obviamente, van en una clase de diplomado. No se alcanzan a ver, ¿no? Aquí. Pero aquí les doy una probadita de las diferencias que van a encontrar. En el caso del control de mercado de divisas, en México no hay ninguno. Y nos regimos con las normas de información financiera mexicanas. Por el caso de China, son muy estrictos. El tipo de cambio es lo que el gobierno decide. Tienen que estar viendo allí ustedes esa parte. No se rigen con las NIF, se rigen con los estándares contables chinos, que son similares a los en inglés, ¿no? A los que están en inglés. Principales tipos de empresas, pues hay corporativas, hay compañías de responsabilidad limitada y compañías extranjeras, en México a grandes rasgos. En China, al contrario, las principales son empresas nacionales, o sea, las más fuertes son empresas del Estado. También hay compañías extranjeras y empresas asociadas, que tienes que asociarte, ¿verdad?, con una empresa china para poder estar. El impuesto, pues la residencia fiscal en México, si la empresa es administrada y controlada en México, una tasa del 30%, un impuesto mínimo alternativo del 17.5%. En el caso de China, si la empresa es establecida en China o su lugar de administración principal está en China, la tasa es del 25% para la mayoría de las empresas, 20% y 15% en algunas empresas. Hay que ver entonces cuáles son esas empresas, si les interesa. El impuesto mínimo alternativo no tienen. Retención de impuestos, en el caso de los dividendos, en México no hay. En el caso de China, del 10%. Los intereses de China, del 5 al 10%. La regalías del 5 a un 10%, podrían reducirse bajo tratados internacionales. Entonces ahí también tendríamos que revisar, ¿no?
Bien, administración y cumplimiento. En China es una, en México un año de calendario, igual que en China. Requerimiento de presentación, se realizan pagos provisionales mensuales cada 17 del siguiente mes. Y en China dice, se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual dentro de los 15 días siguientes. Más o menos ahí a grandes rasgos, ¿no? Por otro lado, también hay que saber que si quieres iniciar un negocio y adelantarte, ¿verdad?, este proyecto de la ruta que ya vimos que va encaminado para no solamente a Europa, África, sino también están pensando en el continente americano. Pues también una opción importante es que ustedes sepan qué van a encontrar en China y qué no van a encontrar. Google no van a encontrar. Así que si ustedes están en China, pues hay que buscar en Baidu. Un dato curioso, fíjense que aquí les dejo por si andan de curiosos, ahí ya los, ya conozco a varios, ¿verdad? Que así somos. Si ustedes se han puesto a pensar, oye, ¿cómo son las calles en China? Y entran a Google Maps, se van a dar cuenta de que en China no se puede ver las calles, ¿verdad? Está prohibido ahí, no, Google no está permitido trabajar ahí. Pero no se preocupen si entran a Baidu, ahí también hay mapas y ahí pueden ver las calles de China. Así como las ven en Google Maps, donde pueden entrar hasta lo más recóndito de las colonias y eso, en Baidu pueden hacer lo mismo en China. Y eso entonces les va a servir por si están perdidos, por si quieren utilizar un sistema de transporte privado, esos que conocemos, pues allá ya saben que tienen que ir con Baidu. YouTube tampoco está permitido, entonces tienen la opción de utilizar Youku, que es muy similar, y hay muchísimas plataformas también. Youku es como de los más famosos. No se utiliza WhatsApp, se utiliza más el WeChat. El WeChat es muy similar al WhatsApp, pero el WeChat yo considero tiene mayores beneficios. Puedes hacer pagos con él, puedes ver registros de QR y a lo mejor conectarlo directamente con un pago electrónico. Es mucho más, creo que es el futuro de lo que vamos a ver en WhatsApp, el WeChat. Sí, sigue evolucionando, ¿no? El WhatsApp. Tampoco Facebook, todo eso lo encuentran en Weibo. Tampoco Twitter, eso lo van a encontrar en Sina. Y tampoco están como Amazon, Mercado Libre, esto hay muchísimas en China. Taobao, Tmall, muchísimos que también tienen beneficio, ¿no? ¿Por qué lo hace China? ¿Por qué es tan esa terquedad, ¿verdad?, de que no entre Google, YouTube, WhatsApp? Yo lo veo con dos razones. La primera es que por seguridad, ¿verdad?, de datos y eso, ya vemos de que pues ha habido algunos escapes de datos por parte de Estados Unidos o de otros países, porque ya están las centrales. Y por otro lado, también es poder económico. Si yo les menciono el WeChat y el WhatsApp o el Weibo y el Facebook, se van a sorprender de que la población de usuarios del Facebook no supera la población de usuarios del Weibo, solamente en China. Y Facebook está en todo el mundo, está en Rusia, en Brasil, a donde vayan encuentro Facebook. Pues la población de todos ellos no supera a Weibo, que solamente está en China. Entonces, ¿tiene un poder económico? Sí. Si entra Facebook a China, definitivamente un monstruo de empresa ya no la van a poder controlar. La población de China va a casi dos veces duplicar, ¿verdad?, la población de usuarios de esta plataforma. Así que creo que eso es lo que está ahí en consideración, ¿no? Y pues es básicamente todo lo que traje aquí. Me di a la tarea de tener el cronómetro, ahora sí, para dejar un tiempo para preguntas, para comentarios, para dudas. Y pues agradecerle aquí a Trading Law College, que siempre amable, ¿verdad?, en permitirme compartir esta información. Si tienen algún tema en específico que quisieran que habláramos del tema de China, pues se contactan con ellos y yo con gusto aquí estaré participando. Les agradezco entonces otra vez. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Doctor Máximo Carvajal, le quería dar un mensaje antes de que se vaya. Por favor.
Adelante. Gracias, Daniela. Qué amable. Efectivamente, me tengo que salir en unos 2 minutos, pero no quería desaprovechar esta oportunidad con Luis Alfredo. Buenos tips, muy buenos datos. Una felicitación. Con toda seguridad, ese diplomado será muy exitoso y nos ha dado, como lo dijo Luis Alfredo, una probadita nada más. Me hubiera gustado que hablara un poquito más de la cuestión antigua, pero bueno, creo que lo actual para la mayoría puede ser interesante y no la parte histórica, que a mí me gusta mucho más. Como una parte de histórica, este es un buen libro por si alguien quiere comprarlo, La Ruta de la Seda. Claro, se remonta a la antigüedad. Y pues mis mejores deseos a todos. Saludos a mis amigos Octavio, Daniela y Luis Alfredo. Y con una disculpa por la rapidez, porque tengo otra reunión a las 7 y voy de salida. Felicidades, Luis Alfredo. No, muchas gracias, doctor Máximo. Y sí, a mí también me encanta la historia, pero dije, no, si pura historia, no. Se me va a ir la clientela, ¿verdad? Entonces, claro, en cambio, los datos frescos y actuales son muy importantes. La comparación con Costa Rica y Chile, estupendo, por ejemplo, porque hay que pensar muy bien con los TLCs. Así es. Adiós a todos y hasta gracias, mañana. Gracias, doctor. Bueno, doctor, también tenemos algunas otras preguntas o algunos comentarios. ¿Qué nos podrías comentar? Nos pregunta Fernando Pérez sobre la actividad que desarrolla Alibaba para potencializar el comercio entre México y China. Bueno, mira, Alibaba es una empresa. Yo recuerdo que tuvo sus inicios cuando yo estaba en China todavía. Era muy revolucionario cuando tú comprabas algo, te llegaba así como en horas. O sea, no es como aquí de que compras en Mercado Libre y días, ¿no? Te llega. Tenían unos códigos, tenías una tarjeta que te daban, electrónica, y se movían los códigos. Entonces, era muy difícil que alguien hiciera alguna tranza, ¿no? Ahí con eso. Pero ahora creo de que están ya pensando y lo vemos muy claramente en Latinoamérica, ingresar y competir con otras plataformas aquí que ya existen. Yo creo que el desarrollo que tiene Alibaba debe de ir a la par con el reglamento, ¿no?, de cada país. Eso es sumamente importante. China no es que venga como un depredador de otras marcas, sino que ustedes saben que el beneficio para ellos tiene que ser muy grande. La población de ellos es sumamente grande. O sea, no estamos hablando de Suiza, de un país que tiene una población pequeña, ¿no? En el caso de China, van a venir con estrategias muy agresivas. Desde mi punto de vista, bienvenido, porque eso va a incrementar obviamente la calidad, la competencia de lo que tenemos aquí. Pero sí creo que, así como ellos juegan desde su parte con su reglamento y no permiten inversiones de otro tipo, creo que nosotros también tenemos que hacer esa tarea, ¿no? Poner reglas claras, que nuestros legisladores sean mucho más rápido que lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, ya estamos en los bitcoins y de una vez ya hay que empezar con los pininos de propuestas de la legislativa. Esta plataforma que viene de China, pues trae productos muy innovadores. Yo creo que todos hemos estado ahí viendo productos que dices, ni me imaginaba que iban a estar aquí. Entonces, creo que el desarrollo de Alibaba plantea un desafío para legislativo para México, ¿no? Muy interesante también. Los desafíos que vienen, y sí, definitivamente la competencia se va a poner buena. En cuanto, entre muchas felicitaciones tenemos aquí, y bueno, aquí también nos está comentando Víctor Gardoqui, el abrirnos a China en estos momentos es muy difícil debido a la política de nuestro vecino. ¿Cómo podríamos vencer este obstáculo o cuál es tu opinión al respecto? Sí, eso ya también es una muy buena pregunta, ya la hemos venido escuchando, yo creo, pues desde Donald Trump se incrementó, ¿no? Este,
ese tipo de miedo que tenemos. Y sí, efectivamente, es difícil porque el comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá, pues plantea compromisos. Y uno de esos compromisos es que seamos cuidadosos con la apertura hacia China, porque pues, China es considerado un país pues, invasivo, depredador por parte de Estados Unidos y que plantea cambios estructurales, ¿no?, en el país. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que se puede hacer por parte de México es estimular estas cámaras de comercio, estos organismos que apoyan a pequeños empresarios a que vayan a China, a que exporten a China. De esa forma nos estaríamos yendo por la tangente sin firmar todavía un tratado de libre comercio directamente mientras está el ambiente así como nos encontramos, y a lo mejor una vez que China pues tenga una relación más suave con Estados Unidos, ya sea el momento de hacerlo. Creo que ahorita es el momento de hacer las preparaciones y quitarles ese miedo a los empresarios de China está muy lejos, el idioma qué difícil está, no le entiendo nada, ¿verdad? Está en chino literalmente, irse a China. Entonces, creo que hay que quitar ese estigma primero a los empresarios, porque cuando he tenido reuniones con ellos, siempre sale de que, oh, pero es que es más cómodo aquí en Estados Unidos, está cercano, todos hablamos inglés, entendemos la cultura, todo. Y en China, pues, se nos hace un ambiente como irnos a Marte, ¿no? Muy, muy ajeno. Entonces, creo que el crear concientización por parte del gobierno por medio de estos organismos empresariales, creo que es una buena estrategia para iniciar. Oye, doctor, algunos de los comentarios que normalmente nos hacen cuando se hacen negociaciones con China es que tienes que ser como muy concreto en lo que se está especificando. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices, oye, quiero que me hagas este celular, ¿no? Pero lo más barato posible, a lo mejor ellos entienden que lo más barato posible, tú asumes que es la misma calidad, pero a lo mejor ellos no. O sea, en este sentido, ¿qué tips nos puedes dar al momento de negociar o cómo cubrirse? Porque hay una diferencia cultural. Ok. Mira, ahí les platico un tip o una historia más bien que me pasó con un doctor de aquí de Tijuana que quería que le hicieran, es oftalmólogo, y quería que le hicieran instrumentos para los ojos, que son muy caros. Entonces, él me mostró dos, me dijo, mira, este es alemán y este es chino. ¿Ves alguna diferencia? Pues obviamente yo que soy contador, pues nada de diferencia, Levi. Me dice, sí hay diferencias. El alemán te puede durar varios años, más de 10 años incluso. Pero el chino te puede durar como unos 2, 3 años y ya no se puede utilizar. Pero la diferencia de precio del chino es como 5 veces más barato que el alemán. Entonces ahí tú tienes que ver. ¿Cómo se actúa con el proveedor allá en China? Pues tienes que hablar directo. ¿Qué es lo que quieres? No, pues mira, yo quiero hacer, para lo que quieras, ellos te van a hacer el producto. Si lo quieres de muy buena calidad, pues te va a costar. Tienes que ser claro con ellos. Y el producto pues, va a ser igual que el alemán, pero te va a costar igual que el alemán. Entonces, tú lo que necesitas es calidad, es precio, ellos lo tienen para darlo, ¿no? Entonces lo que dice aquí Daniela es muy, muy interesante porque sí nos ha tocado de que ellos a veces se confunden con nuestra forma de ser, que no somos a lo mejor tan directos. O sea, nosotros lo que queremos es, ¿sabes qué? La mitad de precio de lo que vale este. ¿Qué me propones? ¿Qué producto tú me puedes hacer con la mitad de precio de él? No, pues esto, una calidad de vida de tanto, de este producto, y ya ahí tú decides, ¿no? Pero al final siempre hay que ser muy claros, ¿no? En lo que uno está buscando en el producto, porque de todas las modalidades existen, ¿no? Ahí pudieran existir en China. Adelante. ¿Y qué punto, cómo ves el punto de propiedad intelectual? Creo que China se está moviendo para allá, se está moviendo, todavía va muy atrasado. También creo que es un tema muy extenso, muy complejo, que me encanta ese tema porque a mí me tocó
en una vez cuando estaba en la universidad, donde nos llevaron a una cochera en donde inició el proyecto una empresa de autos que ya creo que ya existe aquí en México, Jack JC. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto ahí en Ciudad de México o por ahí, pero creo que ya en Ciudad de México ya tienen presencia los autos Jack. Entonces nos platicaban de que esos autos, la persona que los hizo, trabajó, creo que, voy a decir cualquiera, ¿no? Pero en Toyota, en Hyundai, en otras. Y lo que hizo él es muy ingenioso, fíjense, para que se sorprendan. Agarró la puerta de Hyundai, el motor de Toyota, y hizo su auto y fue una historia de éxito. Bueno, esa historia de éxito en México no podría ser, porque estaríamos demandados al primer día, porque estaríamos copiando, y en China no era así. En este momento ya mejoró, pero en aquel momento la historia de éxito, pues, la aplaudían, y nosotros como extranjeros decíamos, pues es que eso en México no se puede. Incluso si pongo una fotografía ahorita de algo y alguien se da cuenta, ya me pueden hasta demandar, ¿verdad? Porque somos muy estrictos. Entonces, China, cuando empezó esto de Huawei, esta revolución tecnológica, inició pues imitando tecnología, eso sin lugar a duda, todos lo sabemos. Pero es un proceso que pasó también en Estados Unidos, ¿eh? No crean que Estados Unidos empezó de moderno y de innovador. Recordemos, por ejemplo, en Silicon Valley, el mayor inversor era el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Hewlett Packard tuvo como cliente principal al gobierno de Estados Unidos. En Corea del Sur también iniciaron con eso. Las marcas que ahorita conocemos famosas de Corea del Sur iniciaron con el poder del gobierno. Entonces, los derechos de autor estaban limitados también. Entonces, ahí la pregunta es, oye, ¿será un círculo vicioso para los países en desarrollo esta maraña de derechos tan complicados que no se pueden? ¿O deberían de dar un trato distinto a los países en desarrollo con alguna estrategia por parte de los países desarrollados con apoyo de tecnología, apoyo de educación, etcétera? Porque se me hace que está muy difícil para nosotros como mexicanos, está posible todavía porque vamos ya adelantados. Pero pongamos ejemplo algunos países de África que apenas están iniciando con su industria, pues obviamente nadie va a poder innovar porque para poder innovar tienes que ir ya en un nivel de evolución muy avanzado. China vio eso en su momento y ahora se está convirtiendo en su peor enemigo, así como esas películas, ¿no? Ahora sí está demandando Huawei que se respeten los derechos de autor, que se respeten sus patentes, pero porque ya es un gigante, pues ya ellos ya no les conviene que les copien su innovación. Y creo que es un proceso complicado en China, así que los derechos de autor todavía no están protegidos. Desde mi punto de vista como profesional, creo que está muy mal. Si me preguntan, creo que China ya debería defender todos los derechos de autor, de propiedad intelectual, porque ya no es un país en desarrollo como los que les comento, ¿no? O sea, ya está desarrollado. Doctor, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué productos está requiriendo China? O sea, que si nos puede dar esa demanda, ¿de qué productos demanda? Ok, ahorita tiene mucha demanda en productos de lujo. Todo lo que tiene que ver con joyas, con perfumes, con vino de calidad, cerveza de calidad, todos esos productos están muy, muy demandados en China, los productos de lujo, porque la clase media ya subió varios escalones y ya está en una clase alta. Entonces tienen mucha capacidad. Tienen mucho, mucho interés en cosas autóctonas de países, que como tradicionales, como ha habido éxito con muñecos, con cosas que uno ni pensaba que hubieran tenido éxito. Bueno, en China se venden muy bien. Cosas de cuero, estos cintos, zapatos, chaquetas, todo eso se vende muy bien allá en China. También para todos los que son escritores, también hay mucho mercado. Ahorita, así como aquí estamos en un movimiento de
De varios, ¿no? Por ejemplo, estamos que los ninis, que los millennials, que los centennials, allá también tienen su movimiento. Y es un movimiento de los jóvenes que les gusta leer. Entonces, allá, fíjense, a lo mejor es la primera vez que ustedes lo escuchan, ¿verdad? Pero allá no están en el movimiento de Occidente, que el TikTok, que esto, allá están más como en los jóvenes ahora son muy lectores. Entonces, si ustedes tienen una obra, tienen algún libro que hayan publicado y quieren que se incremente, tradúzcanlo al chino y entren al mercado chino y van a tener un mercado también muy amplio. Ok, aquí me está comentando algo que me parece interesante, ya nada más para cubrir con el horario, porque usted fue muy puntual. Dice, no sé si conozca el caso chino de los tractocamioneros e hidrógeno y la gran cantidad de autos eléctricos que producen. ¿Hay posibilidad de que hagan la exportación en masa de estos productos? Sí, sí hay posibilidad. De hecho, esa industria es sensible para los chinos porque han invertido mucha, mucha tecnología en ello, ¿no? O sea, el caso que hemos visto con problemas que ha tenido con Brasil, con Sudáfrica, pues tiene mucho que ver en que China no se le hace justo de que ellos inviertan tanta tecnología, tanta innovación en esa industria. Y pues no se le dé el reconocimiento, ¿no?, que tiene. Entonces yo creo que por parte de China, esta industria tiene que ser también igual como lo que comentaba, poco a poco. O sea, ir a lo mejor con alguna empresa por parte del gobierno mexicano, acercarse a ello, ver cuáles son las opciones, las posibilidades que tenemos, antes de involucrarlo ya en algo general, ¿no? O sea, acercarse poco a poco, porque es una industria sensible para los chinos y como lo comenté ahorita al inicio, ellos tienen figuras excepcionales, ¿no? Exclusiones, que van a decir, no, aquí no me interesa. Por el momento, los casos que he visto no se van de manera general, pero sí te puedes ir de manera específica con algunas empresas. Doctor, pues en verdad muy interesante plática, la verdad es que me encanta que este tema, la verdad a mí me gusta mucho en lo particular, pero la verdad es que creo que hay muchas felicitaciones, que qué bueno que hablamos de este tema, que a veces no volteamos a ver y hay una oportunidad de negocio muy grande. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgarle este presente reconocimiento, si me permite mostrarlo en la pantalla. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Ávila López por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La Ruta de la Seda, One Belt, One Road, el día 21 de junio del 2021. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a todos los que estuvieron aquí presentes, pues un abrazo también. Y no sé si pueda volver a poner o volver a decir su correo. Hay varias preguntas que se quedaron. No me gustaría que, si quieren mandarle las preguntas o a través de TLC Magazine México, se las podemos hacer llegar. Ok, como sea, allí yo ya saben que estoy en contacto con ustedes también y si no, pues al correo avila.luis@uabc.edu.mx, las dos opciones están bien. Excelente. Y bueno, mañana, ¿qué toca, Isa? Octavio creo que nos está dando una plática, no sé si puedas poner el calendario. Mañana nos va a estar dando, si no me equivoco, Octavio, una plática en la de puntos críticos de la reforma en comercio exterior y aduanas y los KPIs. El miércoles estará también el maestro Ricardo Méndez con actualización de comercio exterior y el jueves el licenciado Óscar Rivera Rodríguez con la transformación digital en las aduanas. Una semana muy interesante con muchas actualizaciones en comercio exterior. Los invitamos a que sigan haciendo un trueque con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengan bonita semana, bonito inicio de verano y gracias a todos por hacer un trueque. Gracias. Saludos a todos. Hagamos un trueque. El 21 al 24 de junio tendremos al doctor Luis Alfredo Ávila López, director del Centro de Estudios China Baja California. El 21 de junio con el tema La Ruta de la Seda, One Belt, One Road. El 22 de junio tendremos al doctor Octavio de la Torre, presidente del corporativo TLC Asociados y vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente en Concanaco Servitud, así como también presidente de WCA Capítulo México.
con el tema Puntos críticos de la reforma en comercio exterior y aduanas y los KPIs. El 23 de junio tendremos al maestro Ricardo Méndez Castro, líder de consultoría en Teles Asociados, director académico en Trail Law College, CUEJ, Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, con el tema Actualización de comercio exterior. El 24 de junio tendremos al licenciado Oscar Rivera Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de la Información, MXTI, y fundador del Centro de Innovación Industrial, la NIB, Laboratorio Nacional de Industria 4.0 y Blockchain, con el tema La Transformación Digital de las Aduanas. No olvides que puedes ver todas nuestras transmisiones en vivo a través de Zoom, YouTube y Facebook. También puedes encontrar todos los audios de nuestras pláticas a través de nuestro podcast. Búscanos como Hagamos un Trueque en cualquiera de estas plataformas y escúchalos donde quieras. Esto es Hagamos un Trueque de TLC Magazine México. ¡Te esperamos! Gracias por el trueque de hoy y por habernos permitido contribuir a compartir conocimiento, experiencias en materia fiscal, aduanas y de comercio exterior y mucho más con un toque humano. Todas las presentaciones y el material será compartido por correo electrónico. Y recuerda que en caso de que te hayas perdido un trueque o quieras volverlo a ver, lo puedes hacer sin costo en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos. También lo puedes hacer escuchando podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Spreaker, entre otros. Recuerda que desde el inicio de la pandemia estamos contigo. Dame una hora de tu tiempo y a cambio te daremos conocimiento, experiencia y mucho más con un toque humano. Esto fue Hagamos un Trueque de TLC Magazine México.